baseball transcends geography, politics, gender, and race. It is at the core of Cuban identity. No es cuestión de tanto teatro y tanto, pero donde tú te desarrollas como jugador en la pelea, en el juego de pelota. El cubano es cubano y debe ser orgulloso de ser cubano siempre. Si hay una cultura que se mente, se ve, se siente y la gente no se puede separar de ella, es la cultura cubana. Y el béisbol es eso, es cultura. La pelota for the Cubans, I think, has always been something inbred. You come out and you know, you're not only your dad and your granddad and your uncles, but your mother and your grandmother. Rafael Palmeiro, el mejor bateador cubano de todos los tiempos. No el mejor pelotero miñoso. La pelota en Cuba fue muy buena, muy buena, muy buena, hijo, muy buena. No tienen, vaya, la pelota en Cuba no tiene que envidiar a la pelota de los Estados Unidos, al béisbol. Te lo juro por Dios. Sueño es volver a decir aquí, rojos de La Habana, los azules de los Mendares, los elefantes del Cienfuego, los infelices del Marinao. Y después en el séptimo juego, pues lo ganamos apretado cuando Bill Lee, el lanzador zurdo, quiso engañarme con un picheo y le salió mal. Y hay un día que es que nunca voy a olvidar aquí en Miami, cuando Oliván, aquello famoso 11, 16 ponches que le dio a Atlanta. I love you, Miami. Y a mí lo primero que me salió fue eso y ya, y terminamos la entrevista. Fue un momento de felicidad. Muchas gracias, muy agradecido. Y le diré, el béisbol es muy, muy bueno para mí. Thank you.